Vale, ya estoy por aquí. A ver si ahora me funciona el mando, que ya sería lo que faltaba. Vale, parece que el mando tira de momento. Y vamos a continuar por donde os he dicho que lo dejé, que era donde Aerys, justo en el sector 5, al encontrarla después de los eventos de la iglesia, con los turcos persiguiéndonos y demás. Así que vamos a darle. Me he quedado sin aire de perseguir al gato. Voy a echar un traguito antes. Y se me ha olvidado mirarlo, pero juraría que tengo todo esto bien configurado. Vamos a echar un vistazo a esto. Vale, está todo correcto por aquí. Vale, perfecto. Vamos a empezar a darle sin más. Bueno, de hecho, ahora que lo veo, el chat me tapa los putos eventos. Lo voy a poner por aquí en medio. De puta madre. Ahora sí que sí, después de toda la puta media hora de configuración, vamos a darle al puto juegazo este de los cojones. A ver cómo lo dejé, porque de hecho debería tener siempre en la pantalla secundaria la pestañita de las normas del Nuzlocke para no perderme, porque hace mucho, mucho del primer capítulo y no recuerdo exactamente bien las normas, así que tabularé y cuando tenga alguna duda las volveré a leer y demás. Vale, lo dejé justo al coger a Eris. Como estoy entre fases, una de las normas es que entre fases puedo cambiar materias y armas. Así que en este momento sí que puedo revisar el equipo y cambiarlo a mi elección. A lo de titanio, por ejemplo, no tengo ningún accesorio. Y todas las materias se desequiparon de Barret y Tifa, así que puedo aprovechar para hacer cambios ahora. Sobre todo, lo más importante en el Nuzlocke, que con las reglas tal y como las he puesto, yo creo que va a ser subir las materias, recuperar las tres lo antes posible. Una por personaje y alguna materia a todos también estaría bien. Así que para Aerys creo que no tengo nada más que aro de bronce. Lo suyo sería, creo que lo suyo sería, como la espada mortal tiene dos ranuras y el aro de titanio tiene otros dos y el aro de bronce solo tiene uno. Oh, no tiene ninguno. Hostias. Iba a decir, le pongo el aro de titanio a Aerys, que también es tiene menos defensa. Porque ahora voy a tener que tener mucho cuidado con la vida que pierdo y demás. Antes era simplemente te metes una curita y a tomar por culo. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con quién pierde vida. Porque solo podemos curar dentro del combate. Va a ser una putada eso. Vale, espero que. Creo que estaba petardeando mi voz ahora con el micro. Es que hablo demasiado puto alto, me cago en la puta. Vale, así que aro de titanio hemos quedado para Eris y le vamos a equipar 100% una materia recuperar. No solo para que la use, porque de hecho, bueno, no tiene el aro de titanio enlace para usarlo con la materia todos, pero para que vaya pillando experiencia también, porque eso, como he dicho, va a ser muy útil pillar los tres recuperares para que vayan subiendo de nivel. De hecho, le voy a equipar dos recuperares para que vaya, lo he dicho, subiendo de nivel. Relámpago recuperar, se me va a quedar el hielo fuera, pero no tengo más equipo con más ranuras, así que le follen. Vale, vamos a ir tal cual. Tengo full vida y casi full PM, salvo en Aerys. Así que bueno, vamos a ir directamente a la casa de Aerys. Vamos a pasar por. Bueno, voy a hacer un poco de resumen, digamos, de cómo estoy haciendo esto. Normalmente en un RPG lo que quieres fuera de un streaming es hacer absolutamente todos los diálogos para enterarte al 100% del juego y demás. Yo, como ya tengo una serie completa subida al canal de YouTube, que bueno, no la voy a recomendar porque está hiperdesactualizada desde hace 3 o 4 años, pero como ya tengo una serie entera subida con todo el lore, toda la historia y además creo que está desactualizada pero bastante completa. Me voy a saltar la mayoría de los diálogos. Eso sí, no me voy a poder puto resistir algunas veces y voy a tener que comentar partes de la historia y demás. Pero se supone que la clave del stream es el reto, es el Nuzlocke. Aunque es, como ya os he dicho, me lo voy a pasar por el forro porque me encanta el puto juego y es que la historia es brutalmente buena. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar con todos los NPCs y vamos a hacer un stream aburrido? No. Vamos a hablar con algunos, sí, y me mola hablar con todos los NPCs cuando no estoy en stream y cuando estoy tranquilo y demás. Hablo con absolutamente todos y varias veces para ver si tienen nuevo diálogo. Así que, bueno, vamos a hacerlo así tal cual. De hecho, no hace falta hablar con estos tíos. Pero, ¿quién demonios te crees? ¿A quién diablos te crees que hablas? Básicamente están ahí para no dejarnos pasar porque lo que tenemos que hacer es ir a casa de Iris. Ah, qué pesado, ¿quieres volver otra vez a ese almacén del sector 6? Y no nos dejan pasar. Así que como aquí hay combates y tengo que contar los pasos para no comerme demasiados combates por el puto Nuzlocke, vamos a ir directamente
A la casa de Iris. Bueno, aquí ya sí que no hay combates, así que ya sí que podemos investigar un poco. Pero lo dicho, o sea, tenemos que ir contando pasos en las zonas con combate para no comernos demasiados combates, porque si no, como solo nos podemos curar y tenemos en combate y tenemos ítems limitados y PM limitados y demás, sería una putada triggerear combates de más y perder por ello. Vamos a hacer una cosita de la historia que me gusta mucho mirar. ¿Qué es esto? Más que nada porque es más importante de lo que parece. ¿Recordáis al pavo de la estación, al revisor de la estación que comenté en el stream anterior? Ese tío era muy importante y todo el mundo pasa, o sea, la gente pasa desapercibida de hablar con... El tío pasa desapercibido, nadie habla con él. Y lo que nos dice en el momento exacto del juego en el que yo hablé con él es hiper importante. Al igual con este tío. Vamos a ver qué nos dice a Eris. Voy a colocar la botella. A ver. Ese hombre está enfermo. Pasó por aquí cerca y alguien debió de ayudarlo. Y ahora vamos a ver al hombre. Que tiene una peculiaridad importante. Dime algo más. Es este, ¿no le ayudarás? Tampoco me dedico a la caridad. Si, o sea, Claude no es un puto mercenario. De hecho... Ha dado a entender, nada más empezar el juego con las misiones y demás, tal y como hablaba en el séptimo cielo y demás, que él solo estaba aquí por la pasta. Pero bueno, ya sabremos sus intenciones más adelante. Escucha, no soy médico. Pero tienes bastante en común con este pavo, y el que lo sepa de lo que estoy hablando lo sabrá. No, supongo que no. Ese hombre tiene un tatuaje, que esa es la peculiaridad importante que tiene el pavo. Creo que era el número 2. Vale, o sea, nos quedamos con que aquí en los suburbios del sector 6 hay un pavo con un tatuaje con el número 2 que vive en la mierda y que apenas puede hablar. O sea, el tío está muy jodido, está en la puta mierda. Está, pero en la puta mierda. Tiene aquí unos trofeos, tiene su tele, vive en un puto tubo. Y está muy jodido y tiene un tatuaje. Vale, hasta ahí dices, tú eres la primera vez que juegas a esto y dices, pues vale, tío, no sé. No me dice nada este pavo. Pues el pavo es importante. O sea, no importante, importante para la historia, porque si no te lo pondrían obligatorio y tal. Pero que, o sea, completa bastante la historia si sabes lo que pasa con... Bueno, me voy a quedar ahí. Por si alguien no se ha visto el juego. De todas formas, creo que en el primer capítulo ya hice spoilers, porque esta serie está destinada para el reto, no para la historia. Pero bueno, aún así voy a intentar mantenerlos al mínimo, aunque seguramente no me pueda contener muchas veces. Próxima parada, Midgard. Todos los pasajeros que sean en Midgard, hagan el favor de llamar. ¿Sabes? Midgard debería ser brillante, ligera y elegante. Pero es una pizza, como dice Barrett, que oprime a toda la puta gente que vive en los suburbios. Sí, algún día iré allí. Iré allí, o sea, vive en Midgard, pero él vive en los suburbios. Yo creo que se está refiriendo a por encima de la placa. A la ciudad que hay encima de la placa. Cuida de ti mismo. Hostia, estoy haciéndolo como si fuera historia y he dicho que lo importante era el Nuzlocke, que estoy haciendo diálogos que no sirven. Bueno, una parte del Nuzlocke es que solo puedo comprar ítems de curación una vez por zona. O sea, si compro ítems de curación aquí, ya directamente no podría comprar nunca más en esta zona. Y por un valor máximo de 5.000 guiles. Como dije, dentro de Midgard vamos a dividir eso las zonas por los sectores. Compré ya una vez en el sector 7. Y este es el sector 5, así que aquí puedo comprar otra vez. La tienda de elementos era esta. Mirada, aquí solo vendemos elementos a cambio de heal. No, si quieres te los truequeo o algo. Vale, podemos comprar pociones, plumajes, fénix, que no me sirven para nada. Porque, bueno, salvo que tenga vidas, pero voy a tener muy pocas vidas y voy a tener muy pocas oportunidades de utilizar plumajes fénix. De hecho, con los que me dropea me va a sobrar. Pero eso, no puedo revivir a los personajes. Si se me muere uno como en un Nuzlocke de Pokémon, no lo podré volver a utilizar nunca más. Así que esto a la mierda. Antídotos debería comprar quizá alguno. Recordad que puedo utilizar un... Como he dicho antes, solo puedo comprar una vez y por un valor máximo de 5.000 guiles. Ahora mismo solo tengo 851. Así que debería utilizar... Hostia, y como solo puedo curar en combate... Se me había olvidado, no puedo utilizar carpas. Hostia, eso va a ser importante. Quizá he sido demasiado severo con las normas del Nuzlocke. Lo veremos más adelante, pero bueno.
Básicamente aquí las carpas no las puedo utilizar y los plumajes fénix solo las puedo utilizar si gasto vida. Así que lo único que me renta es antídotos y pociones. Voy a comprar por precaución algunos antídotos, aunque en mi puta vida me han hecho falta en Final Fantasy VII. Pero me da que en este run igual en algún momento me van a hacer falta. Voy a comprar, yo qué sé, 3 para ir con 4. Que seguramente... no sé. Y... ya no me daría para comprar ninguna materia en la tienda de materias. Así que creo que me voy a gastar todo el puto dinero en pociones. 30 pociones, creo que jamás las voy a usar. Pero bueno, porque las tengo que usar en combate y solo curan 100. Y dentro de poco, aparte con la materia de recuperación y demás, me cura mucho más. Pero bueno, y dentro de poco eso, voy a tener mucha más vida, voy a tener pociones S, supongo, y va a ser gastar turnos a lo tonto. El caso es, tengo que ahorrar para, a la hora de llegar a Cañón Cosmo, comprar ciertas materias que valen 8000 guiles, que son Super PG y Super PM. Yo lo llamo Super PG y Super PM, porque sí. El caso es que en las reglas del Nuzlocke, creo que la norma número 7, número 8, dice que... Hostia, me estoy volviendo transparente. Oh. Dice que solo puedo comprar 4 de estas materias. Yo normalmente abusaba mucho de ellas para ir con 9999 vida con todos los personajes. Pero precisamente como me acordaba de que yo siempre hacía eso, decidí autojodérmelo en el Nuzlocke. Vale, aquí tengo una de cada salvo fuego. Hostia, no tengo fuego. Pero se me olvidó comprarlo. Debería comprar un fuego en algún momento. Pero tengo los 3 recuperadores y tengo el electro y el hielo. Bueno, el electro. El... ¿cómo coño se llama? Electro era en Final Fantasy VIII. Aquí se llama relámpago. El relámpago inicial de Cloud. Así que, bueno, sin más, podríamos robarle los guiles en el cajón al niño y demás. Pero bueno, vamos a ir a avanzar en la historia, que al final no estoy haciendo nada. Vamos a coger primero esa materia rosa que hay ahí, que si no recuerdo mal era cubrir. Y esto era una poción S o un éter. Un éter, de puta madre. Me falla la memoria de vez en cuando, pero todavía me voy acordando de los ítems casi de memoria. Y esto era cubrir. Materia cubrir recibida, perfecto. La materia cubrir es una materia que en ninguno de mis runs normales he necesitado para prácticamente nada. Creo que jamás me la he puesto. O me la he puesto muy poco, o por hacer el tonto. Pero me da que en este Nuzlocke va a ser muy importante. De hecho, debería equipársela automáticamente a Cloud, ya que tiene 117 puntos más de vida que a Aeris y tiene más defensa. Y aquí lo primordial es defender a... O sea, es, necesito designar a un... uno de mis personajes como tanque, porque ya sabéis que si se me muere uno en el Nuzlocke, no lo puedo volver a utilizar nunca más. Así que voy a quitar la materia relámpago. La prioridad es subir al recuperar. Aparte me sube 7 de puntos de vida. La prioridad es el subir al recuperar, así que voy a dejar el cubrir. Y cuanto más me suba de nivel, más hostias se va a comer antes que los aliados y se me van a ir de puta madre. Vale, vamos a grabar por aquí por si acaso. Sé que no he avanzado absolutamente nada, que he estado aquí rajando más que jugando. Pero por si acaso, ya sabéis que alguna vez se me ha ido la luz y me ha jodido bastante. Vamos a grabar, por ejemplo... No, vamos a sobreescribir todo el rato. Bueno, es que tampoco, nada. Iba a decir, vamos a sobreescribir todo el rato para que no pueda volver sobre mis pasos y demás. Pero bueno, como todo se está grabando y todo está en streaming, está claro que no voy a poder volver. Voy a mirar una cosita de configuración, dadme un momentito, gente. A ver si está todo correcto por aquí. De hecho, voy a aprovechar para echar un trago de agua de mientras. Vale, esto debería estar de puta madre. Vale, creo que está todo correcto por aquí, perfecto. Vale, pues ya terminé de mirar la parte esa que no me cuadraba. Vamos a ir sin más a la casa de Aeris y vamos a ver... Bueno, llega sana y salva gracias a su protector Cloud. Y vamos a ver qué pasa por aquí. Estoy en casa de mamá. Lo dicho, lo importante de esta serie... es el reto, es el Nuzlocke. La historia ya tengo una serie completa en YouTube, así que muchas veces me voy a saltar los diálogos. Solo voy a hacer los que sean muy, muy importantes o los que me salga de la polla y me interese, porque un RPG es para ver todos los putos diálogos y a mí me puto encanta Final Fantasy VII. Así que, yo qué sé, por mucho que intente decir todo el rato que lo importante es el Nuzlocke y que voy a saltar diálogos, muchas veces no voy a poder. Este es Cloud, mi guardaespaldas. Guardaespaldas quiere decir que te han vuelto a seguir, sí, los turcos.
En el capítulo anterior. ¿Estás bien? No estás herida, ¿verdad? Estoy bien, tenía a Cruz conmigo. De hecho, es un poco falso porque Cloud se metió una hostia desde el puto reactor Mako número... Pff, ni puta idea. Supongo que estaban bombardeando el reactor número 5. Sí, cayó justo a los suburbios del sector 5. Así que vamos a dejarlo en que estaban bombardeando el reactor Mako número 5 del sector 5. Cayó, se metió una hostia como de 200 putos metros. Se levantó como si nada, porque las flores amortiguaron su caída, inexplicable putamente. Y se encuentra con Aeris y tal. Y le dice, en plan, ándame de guardaespaldas que están aquí los turcos, me quieren secuestrar y tal. Y él, en plan, yo sí estoy de puta madre, me acabo de meter una hostia de 200 putos metros, pero estoy fresquísimo, loco. O sea, yo te hago guardaespaldas y tal, pfua, perfecto. Y te acabo de conocer y tal, pero... de puta madre, yo me meto en líos, yo me meto en problemas. Me acabo de meter tremenda hostia, no tengo nada roto, estoy completamente bien, colega. Gracias, Cloud. ¿Qué vas a hacer ahora? Irme al sector 7, almacén de Tifa, o sea, el séptimo cielo. ¿Es Tifa una chica? Sí. ¿Una novia? A ver, los shipeos. Yo prefiero Cloud por Aeris. Pero... no voy a hacer spoiler para que no se haya pasado el juego. O sí. Ah, teniendo en cuenta los eventos del juego, tampoco es plan de... y tal, así que... supongo que eso de la resubida de YouTube lo cortaré. Así que voy a decir que... va, igual, me puede mucho Aeris, de ninguna manera. Yo quiero con Aeris, tío. Dice, joder. No hace falta que te enfades tanto. Bueno, eso está bien. Veamos, el sector 7 te mostraré el camino. Me quiere hacer de guía y demás. Vale, está bromeando. ¿Por qué quiere volver a ponerte en peligro? Estoy acostumbrada, desde pequeñita además. Desde bien pequeña. ¿Acostumbrada? Bueno, no lo sé, si una chica te ayuda, what? Eso tiene que estar... no recordaba específicamente este diálogo. Pero aparte de que tiene que estar mal traducido del inglés, suena bastante mal, pero bueno. Ah, pues igual no estaba mal traducido. Entonces es jodidamente machista, pero bueno. ¿Una chica? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Esperas que me siente y escuche después de decirte oír algo así? Vale, Aeris se hace valer. Por algo me mola Aeris. Mamá, me llevo a Cloud al sector 7. Me suda la polla lo que diga Cloud. Volveré dentro de un rato. Dentro de un rato... puf, igual te tira pares de ideas por ahí, pero bueno. Querida, me rindo. Nunca escuchas una vez te has decidido. Ni siquiera has intentado pelear con ella, pero bueno. No va a decir que vayamos mañana y demás. Si debes irte, ¿por qué no te vas mañana? Se está haciendo tarde. Eso es. Si ahora el clásico evento de pasar a Hurtadilla sin que Aeris se despierte y demás y... para ir nosotros solos. Sí, tienes razón, mamá. Aeris, por favor, ve y haz la cama. Ok, vamos a saltar por aquí rápido. Aunque justo se había acabado el diálogo. Y bueno, podemos hablar con Elmira. De hecho, creo que eso es. Era importante la conversación. Ese resplandor en tus ojos es de soldado, ¿verdad? Sí, más bien lo era. No sé cómo decirlo, pero te irás esta noche, por favor, sin decírselo a Aeris. Que, o sea, si no hablas con Elmira, también lo tienes que hacer igualmente. Pero aquí al menos te dice lo que tienes que hacer. Es en plan, tienes que escabullirte por ahí. Creo que no nos decía nada más. Ah, sí. Soldado, la última cosa que Aeris necesita es que la hieran otra vez. Más importante de lo que parece eso. Vale, así que sin más, vamos a subir. Vamos a pasar la mitad de la noche más o menos por aquí. Y a ver qué dice Aeris ahora. Al final, lo de concentrarme en el Nuzlocke y pasar de la historia, me lo estoy pasando por el forro, pero bueno. Tienes que atravesar el sector 6 para llegar al sector 7. El sector 6 es un poco peligroso. Más vale que descanses esta noche. Ok. Después de la hostia que se ha metido, más le vale descansar, así. Cloud, buenas noches. Ok, vale. Dice, ve y haz la cama. Y justo la habitación... oh, cielos. Justo la habitación en la que duerme Cloud. Está ahí toda la cama deshecha y tal, pero bueno. Parecen muy cansados. Aquí, bueno, ya expliqué un poco en el capítulo 1 lo que pasaba con esta especie de voz en off. Con estas voces chungas que de vez en cuando asaltan a Cloud. Que no sabemos hasta gran parte de la historia qué mierda es esto y que... bueno, bueno. No me acuerdo de la última vez que dormí en una cama como esta. ¿Con quién estará hablando Cloud? ¿Estará soñando? Quizá su subconsciente, quizá está simplemente pensando y tiene un... es bipolar o algo. Y desde entonces...
Bueno, aquí más recuerdos de Cloud. Puede que sean recu... Tampoco voy a decir tanto. Caramba, ¿cómo has crecido? Me imagino que estás siempre rodeado de... que estarás siempre rodeado de chicas. No, en realidad no. Más bien eres un pasota que va a su puta bola. Estoy preocupada por ti. Hay muchas tentaciones en la ciudad. Me sentiría mucho mejor si pudieras sentar la cabeza y encontrar una buena novia. Bueno. Estoy bien. Diría lo mismo, en plan, estoy bien, a mí no me jodas, yo estoy mejor solo, la verdad. Una novia mayor que tú que cuidara de ti. Bueno, no por ser mayor tiene necesariamente que poder cuidar de ti, pero bueno. Creo que eso sería lo mejor para ti. No me interesa. Cloud exactamente igual que yo en ese sentido. Al final se había quedado dormido. Bueno, después de la hostia y de la paliza que te han metido, o sea, has ido a hacer un puto acto terrorista. Te has caído de la puta placa, te has metido 200 metros de hostia, has sobrevivido porque unas putas flores han amortiguado tu caída. Y dices, debo haberme quedado dormido. No, no estabas cansado, cabrón. O sea... Sí, el soldado... Soldado... se ve que aguanta más de... que una persona normal y tal, pero joder, tanto. El sector 7 está después del sector 6. Puedo hacerlo yo solo. Sí, tiene sentido. 6, 7... Yo qué sé. Vale, el caso es que aquí es importante ir andando, dando pasitos para no triggerar a Iris. Aunque me apetecía ver el diálogo, pero bueno. Básicamente lo que tienes que hacer es no correr, sino ir andando. Y aquí ya sé que podemos correr y demás. Vale, voy a volver a guardar la partida porque me estoy enrollando de cojones. Se me están olvidando los putos controles y todo. Vale, juego 1. En el mismo save, porque al fin y al cabo no hemos avanzado prácticamente nada. De hecho, llevamos 2 horas de gameplay, vamos por aquí todavía. O sea, me estoy rayando a hablar, a hablar y hablar y poco a avanzar. Vale, aquí ya tenemos... debería estar en un bloc de notas apuntando todas las zonas donde he comprado y he gastado la oportunidad. Así que bueno, al menos lo voy haciendo de memoria. Sector 6 ya he comprado, ya gasté la oportunidad. No gasté los 5.000 guiles, porque solo tenía 850. Pero solo tengo una oportunidad de comprar por ciudad, así que ya la he gastado. Y aquí nos vamos a encontrar, eso es Aeris. Y me estoy quedando sin puto agua. Te has levantado pronto y animado. ¿Cómo podía pedirte que vinieras conmigo cuando sabía que era, que sería peligroso? ¿Estás acabado? What? Tienes que atravesar el suburbio del sector 6 para llegar al séptimo cielo de Tifa. Te llevaré allí, venga. Vale, y ahora otra cosa importante de las reglas del Nuzlocke. Voy a determinar que justo aquí ya ha empezado la siguiente fase. O sea, que justo aquí ya no puedo cambiar materias, justo aquí ya no puedo cambiar el equipo. Así que tengo que ir con lo opuesto. Tengo la espada mortal de aro de bronce, tengo... Vale, se me ha quedado aro de titanio. Tengo esta materia puesta y esta materia puesta, que es lo que puse antes. Vale, perfecto. O sea, como ahora... lo de las fases, dije que como no está muy claro ese concepto que he introducido con las normas del Nuzlocke, lo de las fases lo voy a determinar yo, siendo relativamente justo con mi línea de pensamiento. Así que esto entra en la siguiente fase, al menos hasta que llegue al Mercado Muro. Así que de aquí al Mercado Muro va a ser una fase, no puedo cambiar materias, no puedo cambiar equipamiento y como siempre solo me puedo curar dentro del combate y todo el resto de normas. Así que bueno, vamos con el primer combate. Y vamos a ver si la materia a cubrir me salva de recibir mucho daño. Porque ahora, recordad que ahora, como solo me puedo curar en combate, voy a tener que tener mucho cuidado con quién tanquea, con cuánto daño recibe. Voy a tener que eliminar los enemigos lo más rápido posible. Voy a tener que recordar las habilidades elementales para hacer materia, para hacer magias y demás. Voy a tener que tener mucho cuidado con muchas cosas. Y sobre todo que dejen de pegar a Eris, que me voy a cagar en la puta casa esta de mierda. Debería... Bueno, aunque puedo curar solo en combate, pero... Otra de las normas es que si elijo una materia de curación solo puedo utilizar esa durante todo el combate. Ahora mismo solo tengo recuperar, pero cuando tenga, por ejemplo, cura total y demás, va a ser un poco más jodido. Vale, de hecho, solo tengo materia oscura. El relámpago y el hielo lo tuve que dejar fuera. Vale, cuando pasa esta fase 2, hace siempre la gota suicida. De vez en cuando muere, bueno, y se pone en modo berserker que le quita más daño y demás a este enemigo. De vez en cuando muere, hace una gota suicida final. Un ataque de represalia de estos de cuando se muere.
Y poquito más. Cuando adquiere esta segunda fase quiere decir que le queda poca vida al boss. Así que bueno, vamos a aprovechar. Quizá he gastado un poco mal mi PM aquí, pero luego vamos a pillar posada rápido en el mercado muro. Así que mejor ir con la vida a tope para evitar sustitutos, que aquí hay un spawn de enemigos de 6, creo que era el máximo 6-7 enemigos, que es bastante duro. No quiero gastar el límite. No quiero gastar el límite, pero a Eris solo quita 11 con... Voy a tener que gastarlo. El caso es que en esta zona del juego pueden salirnos... No recuerdo el nombre específico del enemigo. Ahí está, la gota suicida de represalia, ataque final, y ya se muere directamente. No, todavía no, todavía le queda vida. He calculado muy mal la vida de este enemigo. Como se nota que hace bastante tiempo que no peleo contra él. Y estoy recibiendo muchísimo daño de un solo enemigo. Es algo que me jode. De hecho, debería haber acabado con él hace muchísimo. No sé por qué está aguantando tanto, tío. No lo recuerdo con tanta vida. No lo recuerdo para nada con tanta vida. Vamos a ir tirando de pociones porque... Uf. Recordaba mucho más... bueno, también hay que tener en cuenta que yo normalmente... Ahí está, muerto. Yo normalmente a esta zona del juego siempre había combatido un poco más. Aquí estoy contando los pasos para combatir lo menos posible. Voy con nivel 9 y nivel 5. Aquí normalmente llego a nivel 11, 12, con más vida, más ataque y demás. No tenía ninguna materia que utilizar contra este tío. Y eso es una putada porque ya no me las puedo equipar. Y como decía, hay un spawn de varios enemigos que si estamos low de vida y nos focusean todos al mismo aliado, pueden dejarnos sin... O sea, pueden matárnoslo en 0, coma. Y una cosa muy importante del Nuzlocke sobre todo es que sobreviva Cloud, porque Cloud nos van a obligar a utilizarlo durante toda la historia. Si muere Cloud, me voy a quedar automáticamente con dos personajes para toda la historia. Voy a tener que matar a Cloud todo el rato y continuar con los otros dos personajes nada más. O sea que... Creo que esta zona va a estar más jodida de lo que pensaba, porque las casas estas están durando mucho más de lo que pensaba. Normalmente intuyo, de tanto haber jugado al juego, intuyo cuánta vida tienen los enemigos. Pero se ve que mi sexto sentido de Final 7 de saberme cada píxel de memoria me está fallando bastante esta vez. Vale, voy a hacer los mínimos... Es un puto milagro que no me haya comido otro combate por aquí, porque normalmente te comes 3 o 4. He hecho la ruta más corta, digamos, ganando píxeles y demás. Pero joder, solo me he comido un combate, así que puta madre. La puerta del sector 7 está allí. Por cierto, cuando volvemos aquí, después de ciertos eventos que no voy a spoilear, tenemos la materia a sentir justo en esta valla. La puerta del sector 7 está allí. Gracias, supongo que esto es el adiós. ¿Podrías ir a casa? No, no te vas a deshacer de Aeris tan pronto. Oh no, ¿qué haré? ¿No es esto lo que quieres que diga? Mira su casa, llévala al sector 7. Está esto fatal traducido, pero bueno, ya conocéis el juego. Llévala al sector 7, pues sí, porque quiero estar con Aeris. Podría hacerlo, pero ¿no me entrometería en tu camino? No. ¿Qué quieres decir en mi camino? Creo que se refiere a Contifa y demás. Antes nos ha preguntado por ella. ¿Es una chica? ¿Es tu novia? No sé qué. Y de hecho ahora la vamos a ver. No, nada, nada. ¿Me podemos descansar? Y justo, oh, tenemos el único puto parque del juego. No puedo creer que aún esté aquí. Si lo dice por lo que creo que lo dice, tiene mucho más trasfondo esa frase de lo que pueda parecer. Por lo de su condición y los turcos persiguiéndola y demás. Voy a mirar una cosita, un segundo, gente. Que tengo que salir... Me ha sonado justo la alerta esta. Vale, creo que está correctísimo esto por aquí. A ver, a ver, a ver. Vale, y esto está correcto también por aquí. Vale, perfecto, está todo bien. O eso parece al menos. Vale, vamos a ver. Close, aquí. ¿Qué nivel tenías de soldado? ¿Nivel? Ya sabes, como soldado. Y ahora dice, chungo mental, primera clase. Buah, es que me sale el puto juego de memoria, tío. Primera clase. Sí, claro, Cloud.
Igual que él, igual que todos sabemos quién. Igual que quién, mi primer novio, que se llamaba, no lo voy a decir, pero lo sabéis todos. Era, ¿en serio? Uy, están intimando demasiado, o sea, acaba de conocer a Iris de ayer, literalmente. Y ya Iris le ha preguntado, ¿Estefa una chica? ¿Es tu novia? Le he dicho yo que no. Y aquí Cloth, bueno, aquí Iris hablando de su primer novio. Iba en serio, en plan, está celosón el cabrón, ¿eh? ¿Cómo se nota? Han congeniado, estos dos quieren. No, pero me gustó durante un tiempo. O sea, ha dicho que, tío, spoiler número uno, era simplemente una distracción. Bueno, probablemente lo conocía, ¿cómo se llamaba? Pero dilo, hombre, en realidad no importa. Y aquí va a aparecer Tifa con, bueno, en la carreta de Don Corneo y demás. Vamos a tener que hacer cierto evento que ya todo el mundo sabe. Cloth, allí. Tifa. Tifa con un vestido azul. Esa chica de la carretera, Tifa. A donde iba tenía un aspecto extraño. También, mucha casualidad que justo nos separamos. Y estoy en el momento justo en el sitio indicado para volver a verla. De así, de casualidad y demás. A ver, ¿qué por aquí? Ahora dice, decidido, te voy a acompañar. Porque, yo qué sé. Ha visto a Tifa y ha dicho, iré solo, vete a casa. De hecho, mi guía se ha ido sin mí. Cojonudo.